una acción, una misión fundamental que tiene la Armada como autoridad de policía marítima es la de dar la seguridad, brindar la seguridad a la gente que desarrolla sus actividades en los espacios acuáticos. Hay una gestión de alarmas. Cuando se presiona un botón de alarma, entonces la responsabilidad de la autoridad de policía marítima es brindar esa asistencia, para lo cual estamos buscando una solución que dé respuesta al rastreo y monitoreo de estas embarcaciones. Dentro de este proceso de comando y control y de esta plataforma que sirve al proceso de comando y control, necesitamos, obviamente, dispositivos de geolocalización, porque esos son los que nos van a permitir saber en qué momento, en dónde está ubicado un elemento de interés, en este caso, una fibra. Iniciamos con el periodo de pruebas preliminares. Posteriormente se tienen que hacer algunos procesos administrativos que están llevados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que serán quienes tengan que establecer toda la parte legal para que se empiece a hacer el trabajo. Sí, nosotros en primer lugar salíamos y le recomendábamos a Dios que si regresábamos, no regresábamos con vida porque no teníamos comunicación con nadie. Entonces ahora ya tenemos, por ejemplo, estamos ahorita que está colocándose el rastreo, ya también porque aquí se va a saber todo, la ayuda que puede brindar la Marina. El agradecimiento es a la Subsecretaría de Pesca, la Cooperativa Santa Rosa y la Marina, que están siempre prestos para ayudar al pescador para que todos lo sentamos bien y seguros.